móvil de emergencias. Gracias, gracias. Buenos días. A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida el resumen policial de los hechos más importantes ocurridos anoche en Tegucigalpa con Mayagüela y alrededores. Anoche un hombre de origen dominicano perdió la vida luego que fue atacado a tiro por sospechosos a la altura del kilómetro 40 por la carretera de Tegucigalpa al departamento de Olancho. Equipos policiales de manera preliminar identificaron a la víctima como Rafael Martínez, de 37 años, originario de República Dominicana y residente en los Estados Unidos. El reporte policial establece que al momento del mortal ataque, la víctima se transportaba junto a varios acompañantes en un vehículo tipo pick-up color azul. Se informó que hombres portando armas automáticas en plena marcha le comenzaron a disparar, perdiendo la vida de manera inmediata el dominicano, resultando herido también uno de sus acompañantes. El vehículo quedó en una hondonada a la orilla de la carretera, con sus puertas tiroteadas, mientras que el herido fue llevado de manera urgente al hospital escuela a bordo de una patrulla policial. Por su parte, el personal forense junto a miembros de la DPI realizaron el trabajo de reconocimiento legal del cadáver. Mediante un trabajo de vigilancia y seguimiento policial, anoche se reportó la captura de un joven sospechoso en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. El capturado fue identificado por los detectives como Carlos Enrique García Padilla, de 25 años, alias Gallo. Según el informe policial, el joven fue encontrado en poder de supuesta droga, marihuana y dinero en efectivo. Acusado por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud de la población, anoche fue presentado ante la fiscalía de turno. Esta madrugada en la morgue del Ministerio Público se reportó el ingreso del cadáver de un hombre que perdió la vida de manera accidental. El fallecido, de cabellera larga, aparentaba una edad entre los 40 y 45 años aproximadamente. Se informó que el hombre supuestamente fue atropellado por el ocupante de un vehículo en un punto de la capital. De manera urgente fue llevado a la emergencia del hospital escuela, pero el personal médico lamentablemente reportó su muerte. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas reportaron ayer la captura de un sospechoso acusado por el supuesto delito de extorsión en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa. Ha sido capturado un miembro de la pandilla 18 en la colonia Los Pinos. El detenido responde al nombre de Eric Fernando Benítez Hernández, de 35 años de edad, conocido con el alias de Genio, quien tiene antecedentes por allanamiento de morada, violencia intrafamiliar y amenazas. Que esta captura se realizó mediante seguimiento y vigilancia luego de tener información de que este individuo se dedicaba a recolectar el dinero de la extorsión por a nombre de la pandilla 18 en ese sector. Este individuo se le decomisó dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión que estaba realizando en ese sector en ese instante que fue capturado. De milagro se salvó anoche el conductor de un camión recolector de basura tras perder el control del volante en el barrio Guadalupe de Tegucigalpa. El ocupante del pesado automotor fue identificado por las autoridades como Alan Manuel Godoy. En el percance, el camión impactó y derribó el portón de un negocio chino. El personal del cuerpo de bomberos asistió al afectado y lo movilizó a un centro hospitalario, mientras que personal de la Cruz Roja Hondureña rápidamente llegó al lugar donde se había informado que varias personas estaban atrapadas. Recibimos por parte del sistema de emergencias del 911
la alerta de que un vehículo pesado había impactado en una vivienda en esta zona del barrio Morazán, pues donde se informaba que aparentemente habían dos personas lesionadas. Pues nos hemos hecho presentes y ya pues por la cercanía del lugar los compañeros bomberos se han evacuado ya las víctimas. El contenedor del pesado vehículo quedó literalmente volcado. Ahora la policía investiga si se trató de una falla mecánica o si fue por una imprudencia del conductor. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quiroz, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias.